Nuestro analista político y empresarial, Damián Pérez, quien va a tener la oportunidad de aspirar al Consejo por el partido Creemos, pero ese no es a lo que vinimos, no somos un programa político. Vine fue a buscar la posición y opinión que tiene, primero, cómo vas a abordar esos temas de articulación y de fortalecimiento del tejido empresarial, que tuvimos la oportunidad también de preguntarle a Federico Gutiérrez. ¿Y cómo vas también a promover y a fortalecer también el tema del deporte, que es algo que te apasiona, Damián? Bueno, Julio, lo primero es decir que en la ciudad de Medellín el 97% de los empleos lo genera el sector privado. Segundo, Medellín tuvo la tasa de recuperación de empleo después de la pandemia más rápida de Colombia. Todo gracias a lo que generó el sector privado. Pero ya lo hemos visto en otros informes y otros datos, y es que los empresarios en Medellín se sienten acorralados, arrinconados e incluso humillados. No están teniendo una participación digna. Y los empresarios principalmente, ¿qué quieren hoy en Medellín? Ser reconocidos. Los empresarios no buscan que les regalen nada, pero no quieren seguir teniendo esa humillación constante por unas personas dentro del sector público. Hay unos funcionarios públicos muy buenos, pero hay otros que se dedicaron a atacar a los empresarios. Y por eso yo he decidido aspirar al Consejo de Medellín, porque quiero devolverle la dignidad a todos los empresarios, porque son ellos el motor de desarrollo de nuestra ciudad. Dignidad y confianza que se ha perdido, Damián, por esos mismos ataques que no los entiendo porque no soy político, pero a lo que yo veo es, y al llamado a la invitación, es que siempre que trabajemos unidos, que trabajemos juntos por el bienestar y por el bien común de la ciudad de Medellín. En el mundo las ciudades más exitosas son las que logran esa articulación: empresa, ciudad, gobierno, estado y universidad, academia. Si nosotros volvemos a lograr esa articulación entre estos tres, ese trípode es importantísimo. Ese trípode es clave para lograr el desarrollo de las ciudades: empresa, estado y universidad. Vamos a trabajarle para que todos caminemos de la mano. La mejor de la suerte es mi estimado amigo Damián Pérez, quien ha venido acompañándonos en el programa Inteligencia Empresarial como analista político y empresarial, y hoy decide tomar un rumbo donde va a fortalecer y a cuidar también de la ciudad de Medellín. Buena suerte, buena mar, mi querido Damián Pérez. Gracias, Julio, gracias a los televidentes.